Y a continuación, amigos, vamos a hablar sobre el caso de extorsión a un asistente del fiscal René Quispe. Para hablar sobre el tema nos encontramos con el abogado, quien es el señor Roberto Burgoa, y también con la víctima, César León. Les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos, por favor, con usted, señor César. Coméntenos primeramente cuál es el proceso que se seguía en su contra y cómo fue esta extorsión. Muy buenos días. Buenos días. Primeramente, yo hice un proceso a una señora, Clara Quispe Mata, Ángel Quispe. Esta señora es al comenzar que mi proceso en vía civil habría salido a mi favor. Esta señora es en sencilla mi persona, en remancha y en venganza hicieron hacer un proceso de agresión física con lesiones graves y leves, donde me dieron a conocer ellos mismos. Posteriormente me fui a fijar a la fiscalía, donde me habían abierto el proceso. Fui donde el investigador, donde no quiso mostrarme el cuaderno de investigaciones, donde me dijo, falta las evidencias, después usted puede declarar cuando ya esté todo ya listo. ¿Qué le pidió este asistente? El asistente me dijo, el momento de que cuando yo fui a prestarme el cuaderno, me dijo, falta las investigaciones, se lo va a convocar a que usted declare. La señora ha presentado 10 días de impedimento. Posteriormente con mi abogado presentamos la presentación espontánea, donde yo estaba dispuesto a colaborar a esta investigación. Seguían invadiéndonos con el cuaderno, no nos querían prestar. Ya en fechas 18 de enero, el señor investigador me notifica con la querella de 45 días de impedimento, donde ahí me dice el asistente, 45 días es mucho, directamente a detención y a cautelares. Es donde yo me desesperé. Le dice, doctor, no puede ser, porque yo no hice, soy inocente. Y este asistente me dice, depende de vos, si quieres defenderte, te lo puedo charlar al fiscal. Entonces él me dijo, ¿cómo me lo puede charlar? Usted ya sabe. Entonces me dijo, doctor, por favor, dígame, puede ser de $1,000 a $500. Estate alistándote y te lo vamos a charlar. ¿Le pagó esos $500? No, él me dijo, te voy a llamar, voy a consultar al fiscal y te llamo. Y justo era el día de ayer, mi declaración informativa, donde yo estaba dispuesto a colaborar a esta investigación. El señor me llamó a la 1 de la tarde y media me llamó. Me dijo, nos veamos en la altura del reloj, de la ceja del alto. Ahí me entregas, declaras y te vas. Eso es lo que me desesperó. Di parte al GISA de inteligencia para que intercepten a este señor, porque siendo inocente me quería corrompir. Los 3.500 bolivianos. Señor Burgoa, ¿es decir que el fiscal tenía conocimiento sobre estos $500, esta extorsión? Aparentemente sí, por lo que el señor asistente fiscal le había hecho conocer en ese momento a mi cliente, ¿no? ¿Y a qué se comprometía este asistente a cambio de los $500? Bueno, de acuerdo a la conversación que habían sostenido entre mi cliente y el asistente le había indicado que el señor representante del Ministerio Público a las 2 de la tarde y media, que era la hora que estaba fijada para su declaración informativa, no se encontraría en el despacho y que sería otro fiscal el que le iba a leer los derechos y garantías constitucionales. Y que después de eso ya podía ir donde el asignado al caso, el señor Gustavo Fernando Chalco Limachi, que es el investigador asignado al caso en la División Personas, quien le tomaría su declaración y posteriormente el señor César David León se podría retirar tranquilo. Que no fue así. ¿Qué pasó después, señor César? Una vez que usted dio parte a la policía. Di parte a la policía y ellos lo aprendieron al señor y se lo llevaron a que sea investigado. Ahora, ¿qué es lo que usted espera? Lo que yo espero es que haya justicia en esta falsa denuncia que me hicieron. Yo solicito a todo la justicia que se revise el cuaderno de investigación. No me quisieron mostrar, me sorprendieron con los 45 días de impedimento. Primero me mostraron 10 días de impedimento para que yo me defienda. Posterior me dan una semana, me sorprenden con mi abogado ya con los 45 días. Yo pediría que, no sé de dónde viene este 45 días de impedimento, si esta médico forense, que es la señora. ¿Quieren que en este caso se cambie de fiscal también? Sí. ¿Eso sería otro de sus pedidos? Sí, ese sería mi pedido. Y que se investigue al médico forense quien otorgó de 10 días a 45 días. Pese que para mí sería una injusticia manipulada
por este señor Ángel Quispe y su madre. Y para terminar, por favor, ¿se va a presentar una denuncia formal contra el asistente del fiscal René Quispe? Claro, nosotros vamos a estar prestos a hacerlo, porque si nosotros queremos una transformación, ¿no?, real en los órganos que se encargan de la persecución penal, también tenemos que ser como profesionales coadyuvadores de eso. Y todo hacia una nueva justicia aquí en Bolivia que pueda ser transparente, garantista de los derechos de cada ciudadano boliviano que habita este territorio. Y es por eso que ustedes entonces realizan la denuncia públicamente. Agradecemos a ambos invitados, gracias por estar presentes acá en la revista para hablar sobre este caso de extorsión de un asistente fiscal. Seguimos. Más temprano en la revista. Me ha amenazado con matarme, con pisarme con su auto. Me va a pisar con su auto y me va a botar al barranco. Como allá no hay justicia, señorita. Varios casos han...